Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo de Bullet Journal. Empezamos 2023, empezamos nueva libreta y Chris, que va a intentar volver a engancharse a este sistema de organización. La verdad es que ya he estado preparando las primeras colecciones, así como el mes de enero, y lo echaba muchísimo de menos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he preparado el mes de enero y en próximos vídeos os iré enseñando cómo voy completando y voy preparando el inicio del diario, porque este año me lo he planteado un poco diferente. Pero bueno, vamos a empezar hablando de esta preciosa libreta. Repito, otra vez es mi tercera Otergami, creo. Me gusta muchísimo más que la Leinstrom, básicamente por la calidad del papel, porque puedes pintar y no pasa ningún drama. Y este año he cogido este granito azul. Estaba debatiéndome entre esta y la lila, pero me llamó la azul. Creo que este año el color del año va a ser azul. Así que he empezado preparando, como os digo, enero. ¡Vamos a empezar! ¡Tata! Para el mes de enero he escogido un tema que sería... Bueno, mi idea era como la luna, ¿vale? Pero luego, pues bueno, veréis que aquí he hecho como un planetilla. Luego tenemos algunas cositas por aquí de decoración en plan estrellitas, mini planetas, bueno... Man, un poquito así variado. El color principal sería el azul con toques de acento con el amarillo. Veis que hay como diferentes tonos. Y nada, una primera página sencillita con rollo las fases de la luna y luego una quote sobre la luna. Y empezamos ya con la organización mensual. He ido rescatando cosas de mis favoritos de siempre, de cosas que siempre acabo utilizando, y he hecho un mix max, así que enero está siendo un poco mes de volver a probar, de volver a ver qué tal me funciona el método, así que veréis que está todo un poco, bueno, un poco random. En esta primera página, como no, un poco de calendario a vista, esta vez lo he hecho pequeñito porque nunca acabo llenando los grandes. Entonces pues me voy a marcar aquí las fechas importantes, como por ejemplo cumpleaños, el 20 es el cumpleaños de mi amiga Nina, y luego fechas importantes que tenga que apuntarme por aquí, pues si tengo prácticas de navegación, etc. Un espacio para la master to-do list de cosas que sí quiero hacer en enero. Aquí entrarían pues desde cositas de organización de casa, limpieza, bueno, un poco de todo, de cosas que tengo que hacer este mes sí o sí, cosas que no pueden pasar a febrero. Hay varias cosas que van a ir aquí, sobre todo de organización personal, que el enero es este mes de volver a empezar, de los propósitos, etc, etc. Entonces, bueno, veréis que hay mucha cosita de esto. En la siguiente página tendríamos un poco lo que sería las top 3 tareas que tengo que cumplir este mes. Hacer esto me ayuda mucho sobre todo a priorizar y ver qué es lo que sí quiero completar. Luego, mis 4 libros que me quiero leer en enero. De hecho, aquí ya habría 2 que ya me he leído, pero seguramente apunté otros diferentes. Entonces, voy a intentar cada mes pues, proponerme 4 lecturas diferentes. Veréis cuando os haga el update del Reading Journal, cosa que también he empezado a preparar ya. Veréis que me planteo diferentes lecturas, salir de mi zona de confort en cuanto a lectura, volver a coger ese hábito lector que tenía Chris de devorar libros. Y entonces quiero proponerme como una diferente categoría para cada de estos libros, ya os lo iré contando. Aquí, por si me planteo un reto del mes, esto está aún por ver. Study Goals, los objetivos de estudio que me planteo para el mes de enero, como sería por ejemplo empezar las clases particulares de japonés, organizarme el estudio pre-viaje de Japón, porque quiero darle mucha caña al japonés pues, para poder irme tranquilamente a Japón pudiendo hablar. Lo siguiente que tendríamos aquí serían los Health Goals, que serían un poco los objetivos saludables. Enero, la vuelta al gimnasio, la vuelta a dieta, todas estas cosas. Entre algunos de los míos, yo aquí pues pondré el beber más agua, porque peco de beber muy poca agua. El dormir mis 8 horas, porque mi señor insomnio ha vuelto a atacar y me está costando. Bueno, ya os lo enseñaré si queréis cuando haya pasado enero, haremos un poco de review del mes, como hacíamos antes. Luego aquí me he dejado un espacio para si hay alguna peli o alguna serie que salga este mes que quiera ver sí o sí, y un pequeño espacio para la wishlist. Veréis que esto aquí seguramente iré apuntando cositas de Japón porque hay cosas que me hacen falta, viendo a ver qué hago, pues que si la maleta, que si, bueno, cositas así de viajar que me harán falta o cositas que necesite así ahora pues de cada mes, digamos, ¿no? Esto sería un poco la organización mensual, doble página a vista para tenerlo todo aquí recogidito. ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Ay! Estoy súper contenta con estas 2 páginas, de verdad. Tenemos por un lado el Habit Tracker, que lo he hecho así en vertical. Veréis que las franjas azules son como para dividir.
me he organizado los hábitos como por diferentes categorías. En esta primera sección tenemos pues la medicación, el beber agua, el hacer ejercicio. La siguiente sería de estudios, donde tengo japonés, el PER, máster y Duolingo. La siguiente sería un poco de organización de pues limpieza, preparar el día siguiente y organizarme en general. Esta siguiente es para mi querida ansiedad, para llevar un poco más el tracking de si he tenido una crisis, un ataque o he tenido que usar mis medicamentos de rescate, que digamos. Luego tengo aquí un apartado más de creatividad, de cositas que me gustan, pues leer, journal, hacer cositas de arte o pues practicar la guitarra, el piano o cantar en el apartado de música, que veis que está... He ido llenando ya algunos días porque estoy preparando el bullet journal una semana después de que haya empezado el año. Y no me complico y no me estreso, poco a poco. Y por último tenemos lo que sería el mood, dormir y la tripa, el colon. Entonces, si no lo tacho es porque mal y si lo tacho es porque bien. Así que, sí, podéis ver que el mood ha sido un poco complicado este inicio de año. Esta siguiente página, no sé si queréis que os haga... Pensaba hacer como un vídeo sobre los objetivos del año, etcétera, y explicándoos esta organización que me hago, que es básicamente coger estos propósitos de año nuevo, dividirlos y organizarlos en 3 meses, 3 meses, 3 meses. Y de estas organizaciones trimestrales, cada mes me voy a hacer una página donde voy trabajando semana a semana de ese mes las tareas que tengo que ir cumpliendo pues para conseguir esos objetivos. No tengo lista aún la página de estos objetivos en plan al inicio. Vale, mira, os enseño. En esta tendríamos los propósitos, que ya una cosa que hago es escribir propósitos que quiero conseguir y qué action steps, qué pasos, qué acciones debo hacer para cumplir estos propósitos. Entonces esto será como año, al año a vista. La siguiente parte es organizarlos trimestralmente. Entonces haremos pues enero, febrero, marzo, lo que me va genial porque es justo antes de irme a abril. Abril este año será un mes en el limbo porque estaré en Japón, entonces ya veremos cómo organizo todo esto. Pero bueno, estos serían como pre-Japón, primer trimestre del año. Y entonces aquí al mes llega la organización. Esto lo he hecho un poco aparte, tengo que pasar a limpio, como os digo, los objetivos anuales y demás. Pero aquí he puesto algunas de las cositas que quiero conseguir. En esta primera parte de esta organización es donde tengo un poco lo que serían los objetivos, ¿no? Que sería pues hacer Ring Fit, beber más agua y beber menos alcohol, pedir menos comida a domicilio, también para ahorrar y comer mejor, 8 horas de sueño, cerrarme un horario a la semana. Bueno, es como muy de lifestyle este primer año porque os digo, enero para mí es esto, es inicio de año, propósitos y organización. Aquí hay algunas de estas tareas que debo hacer para cumplir estos objetivos y algunas que no, como por ejemplo apuntarme a canto, porque sí, me voy a apuntar a canto, ya lo sabéis. Entonces tengo que hablar con el profe para cerrar la hora, pero bueno, esto entraría dentro de cerrar el horario semanal, por eso está aquí. El tema es coger profe de japonés, estoy haciendo clases de prueba y esta semana seguramente ya cerraré horario con una, por lo tanto esto también me ayudará al horario semanal. Pero aquí como veis lo he organizado por las 4 semanas, bueno, que será un poco 3 y media este enero. Pero aquí lo que haré será apuntar las tareas que debo hacer cada semana para ir acercándome a cumplir estos objetivos. Esta organización está pensada a que es un 90 Day Goals. Por lo tanto, lo que significa esto es que toda esta organización son los primeros pasos para ir cumpliendo en este primer mes de estos 90 días. Por lo tanto, no es que en estas 4 semanas ya me planteo pues a cumplir todos los objetivos que me he planteado en enero pues para el año. No. Son estas primeras fases, estos primeros action steps que voy a ir cumpliendo. Veréis que seguramente de enero a febrero, a marzo, a abril, a mayo, habrá algunas cosas que se repiten porque estaré construyendo los hábitos, porque estaré aún trabajando pues por hacer más Ring Fit, pues por comer mejor, etc. Cada mes quiero hacer un poco de reflexión, pero esta organización siempre me ha ido muy bien y he acabado haciéndola casi siempre, aunque fuera en sucio. Entonces me lo he puesto aquí pues con los hábitos y con los goals pues para tenerlo bien aquí organizado. A continuación tenemos 2 de mis páginas, bueno, clásicas, aquí ya en mi bullet journal, en el canal, las conocéis de sobras. Tenemos los favoritos, que estoy minimizando las categorías y veréis que hemos puesto random, momentos, así, momentos, cosas que os quiera explicar en estos vídeos, la lista de he leído, que espero que cada mes sea bastante larga, he escuchado, he visto, que son las típicas cosas de las que os voy manteniendo un poco al día, y luego he hecho esta última categoría que sería self-love y cosas nuevas.
qué cositas he hecho este mes para cuidarme, qué cositas he hecho pues para cultivar mi creatividad, para hacerme feliz a mí misma, de esta de cuidarte más, de, ¿no? En plan, no es a plan hacerse un masaje, una mascarilla o tal. O por ejemplo, yo qué sé, pues haber hecho mucho trabajo en una sesión de terapia. Esto puede ser una cosa de self-love. Y quiero tenerlo aquí para poder irlo pues, reflexionando poco a poco, mes a mes. Aquí he hecho estas lunitas por aquí para decorar y bueno, como podéis ver, sigue el tema de las lunas, los planetas, las estrellitas. Y aquí lista para mis happy thoughts de enero, que tengo que empezar a llenar ya. Nada, mi lista de, ya lo sabéis, el resumen de qué cosa buena me ha pasado ese día o alguna cosa, alguna memoria que quiera recordar. Puede ser como... que el café me ha sabido genial, hasta María me ha hecho un dibujo, de todo. Me ha tocado la lotería, también iría aquí, por ejemplo. Dos páginas que sabéis que me encantan y que nunca faltan. Y ya por último tendríamos la primera semana a vista. Una organización también que he usado muchísimo a lo largo de mi relación con el Bullet Journal y que he decidido repetir porque, como os dije, voy a utilizar el bullet un poco para todo. Entonces, he dividido como siempre días de la semana en horizontal, categorías en vertical, tenemos personal y estudio, redes para organizarme toda mi creación de contenido, pues YouTube, Patreon, etc. El apartado para cositas del trabajo, lista de tareas general de cosas que se tengan que hacer esta semana. El sábado y el domingo están aquí solitos. Y aquí, en principio, quería hacerme como una mini lista para las cositas de estos action steps, de estos goals, de estos objetivos que quiero ir cumpliendo semana a semana. Y tener aquí a la vista las tareas que debo ir cumpliendo esta semana. Pero de momento, lo dejo en blanco. Vamos a ver qué tal mañana, lunes 9, cómo lo voy llenando y cómo va evolucionando el tema de esta semana. No he preparado más, porque me conozco. Y voy a ver qué tal me va esta primera semana de reconexión con el bullet. Vamos a ver si realmente lo uso, si no lo uso, cómo me organizo sobre todo en el trabajo. Creo que se me va a quedar corto este espacio para el trabajo, así que igual tengo que plantearme otra organización o incluso dejarme como el doble de espacio para cosas del trabajo. Pero bueno, para esto es esta primera semana, para reconectar con el bullet journal, para ver que necesito, que no. Si veo que necesito más espacio para la parte de work, pues la semana que viene plantearemos otra organización y ya lo ampliaremos. Y esto sería un poco lo que he ido preparando en cuanto al mes de enero. Decidme si estáis usando el bullet este año, qué queréis ver más de estos vídeos, si queréis que os enseñe mes a mes, que hagamos review a final de mes, etc. De momento ya os digo, he hecho las páginas que sé que seguro voy a utilizar, las que más necesitaba. A nivel de cosas más inspiracionales, como pueden ser películas, libros, series, en este diario he incluido algunas colecciones, como pueden ser los libros que quiero leerme en este año, que sería un poco retos de lectura, etcétera, el tarot del año también, pero este va a ser un diario muy de organización pura y dura, porque el diario en el cual voy a tener todas estas colecciones, el reading journal y demás, va a ser esta libreta que ya os la enseñé y que ya he empezado a organizar y a preparar, y que más adelante, cuando tenga cerrada la primera parte, que es esta pegatina verde que veis aquí, del bullet journal de lectura, os lo haré y os lo enseñaré. Y en principio, nada, voy a estar usando este tándem para organizarme, y aquí sobre todo creatividad y tal, y aquí más cositas del día a día, como el estudio, el trabajo y temas varios personales. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que tengáis ganas de que vuelvan los vídeos del Bullet Journal. Decidme en comentarios si queréis vídeo específico del tema de cómo funciona esto de desglosar los objetivos. Creo que igual ya os lo prepararé cuando prepare esta organización de aquí, que es la organización trimestral, y esta de aquí. Pero por hoy eso sería todo. Espero que os haya gustado. Podéis dejarme, como siempre, sugerencias e ideas para vídeos en los comentarios. Os recuerdo que me podéis encontrar por Instagram. También estoy en Patreon, donde tenemos contenido exclusivo cada mes. Y nada más, que espero que hayáis empezado el año estupendamente y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!